Buenos días, gente, ¿cómo estamos? Mirad dónde nos encontramos. Hoy día se celebra la carrera de la Copa del Mundo de Enduro, concretamente de las eléctricas. Así que esta vez vamos a correr un poquito diferente al resto. Así que ahora os explico. Vamos a darle. Bueno, gente, ¿veis esto? Ahora sí que empieza el show de verdad. Bueno, gente, no hemos empezado la carrera todavía. He tenido el primer percancito. Ayer los majos, por decirlo de buena manera, de los del bike park, abrieron el telesilla a las 8. Yo me pensaba que hoy iba a ser igual y que iba a abrir a las 9. El tío me ha puesto una excusa de que hay un problema mecánico, no se lo prendí él. Los telesillas iban para arriba y para abajo perfectamente. Pero bueno, ya me busqué una alternativa porque tenía que bajar en bici y así ya tenía el plan B. Así que bueno, llegamos un poquito justitos. Llegaremos pues 5 minutitos antes. Así que nada mal. Como veis, aquí ya estamos entrando a todo el paddock, aquí donde acaba el circuito de DH. Que madre mía, ayer vi a los pros de verdad bajando por ahí. Y solo te digo que parecían paquitos. Imagínate la dificultad y lo extremo que estaba el circuito, que ni los pros podían bajar finos. Lo que os quería contar, esta Copa del Mundo va a ser un poquito diferente para mí, porque como no me puede acompañar Quique, pues estaba pensando, digo, bueno, tengo dos opciones. O me pongo a practicar ayer el cambio de batería, que la verdad que yo no soy mecánico del todo. O la segunda opción, que es la que he elegido, de hacerla con una batería. Yo ya tengo mis testeos y si voy con el Eco puedo hacer 3000 metros de nivel con la Wild 750. Así que la haremos con una sola batería, ya que lo mío es pedalear y no es tanto hacer mecánica, que también sé, pero prefiero pedalear. Así que nada, los tiempos van a estar bastante justitos para ir con Eco. Nos tendremos que dar bien a la patata. Y nada, vamos a ver si realmente se puede hacer una Copa del Mundo entera con una sola batería, en este caso Orbea Wild con batería de 750. Un poquito de datos es que tendremos hoy un recorrido de unos 60 kilómetros y 2700 metros de desnivel. Así que la cosa está bastante justita, pero a ver si nos da. Porque si vamos justo subiendo tendré que poner un puntito más y a ver cómo voy gestionando la batería. Así que nada, vamos a darle. Ticket in the... Ah, in the battery. Yeah, yes. Ah, okay. For me today, only one battery. Okay. Ah. Okay, good. Perfect. Allez.
¡Oh, la, la! Está extrema la cabrona, ¿eh? ¡Oh! Vamos, gente, primera subida hecha. Estos son unos 400 metros de nivel, más o menos, 450. Hemos gastado una mini raya que llevaremos ahora gastado, yo que sé, un 13, un 14%. Y estamos ya en la Power Stage. Carrerita de subida bastante intensa. Que bueno, hay puntos complicados, ya veréis. Han hecho unas alternativas un poco más fáciles, así que a lo mejor no es mala opción. Voy a pillar para limpiar la bici que hay aquí. Y gas. Bueno, gente, ya hemos hecho la Power Stage, habéis visto, bastante inclinada, bastantes curvas cerradas. He cometido un par de errores, que bueno, habré penalizado 3-4 segunditos en cada error. Pero bueno, estaba delicado, difícil será el rider que lo haga toda limpia, así que más o menos estaremos en igualdad de condiciones. Así que nada, de momento, tema batería, vamos bastante justitos, Vamos a ver cómo avanza la cosa. Yo creo que a lo mejor lo puedo hacer, pero uff, está justita. Seguramente me he traído el cargador y los 20 minutos que te dan para cambiar batería, pues le enchufaré ahí 20 minutitos, que tampoco servirá de mucho, pero bueno, algún porcentaje ganaremos. Pero bueno, me estoy dejando la vida, para subir. Bueno, así es como tendría que ser una Enduro World Series de e-bike. No tanto remonte y no tanto cambiar batería, mecánicos y putas mierdas estas. Thank you.
Ok. Muy heavy, loco, esta, pero muy contento de mantener las emociones firmes, ir con mucha cabeza. Aquí es muy importante, gente, asegurar mucho la entrada para después soltar frenos en la rodera y poderla atacar fuerte. Si toca frenos en la rodera, ¿qué pasa? Afilador, y te caes. Vamos a lavarla un poquito, gente. Ahora es el tiempo de cambio de batería. Yo la voy a cargar un poco y ya está. 5, 4, 3. Venga, va, Alex. Acabo de poner las dos rayitas en naranja. Esto quiere decir que nos queda un 30% de batería. Así que bueno, a ver cómo avanza la cosa. Tenemos que subir ahí enfrente al prado ese. Y ostras, tengo que ir metiéndole, ¿eh? Aquí nada está regalado. Ahora vamos a hacer la penúltima bajada. Volvemos a subir la carretera y la stage 8. Está destruida. ¡Uah! 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 Bueno, gente, ya habéis visto. ¡Uah, qué cabreo pegado, tío! ¡Uah! Mira qué guapísima esta. Está destruida, tío. Y ya no daba pie con bola. No paraba de caerme. Bueno, gente, ¿veis esto? Va a tocar bajar sin batería. Ahora sí que empieza el show de verdad. Uah, se me van a engarrotar hasta las cejas. ¿Cómo se va, tío? Es que tengo neumático embozado. Thank you.
puta. Estoy molido. No sé ni cómo he llegado. Vale, si tú supieras. Párame. No sé. No sé dónde saco fuerzas. Dale. Venga, fino ahí, fino ahí. Vale, 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 vale. Oh.
ahora ya en casa, después de que se haya pasado un poquito el calentón de Ludenville. En conclusión, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo me pensaba que con un shorty en la parte delantera, un maxi shorty en la rueda delantera y un maxi high roll en la parte trasera iba a ser suficiente, porque el día pintaba bastante sol, me pensaba que iba a sacar bastante rápido, pero no secó lo suficiente que yo me pensaba. Y en la penúltima bajada, en la que habéis visto que me caí tantas veces, que se me fue la carrera al traste por esa bajada, aún había bastante barro de ese duro que se pega mucho y tendría que haber elegido como mínimo una combinación de maxi shorty delantero y maxi shorty en la parte trasera. Y en conclusión, pues sacó un sabor agridulce de la carrera en Ludenville, porque por una parte muy bien, muy contento pues por poderme mantener en bastantes bajadas hasta la penúltima entre el top 10 y top 15. La stage 3 sí que también tuve un par de caíditas, pero fueron leves, pero sí que pues me cabré bastante. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas del momento. Y también hay veces que también va bien gritar un poquito, soltar y liberarse un poco, y después respirar tranquilamente y a por la siguiente bajadita. Y la última, como habéis visto, justamente arriba cuando llegué a la última bajada, nada, en plan, voy a encender para empezar a bajar y se me para la batería, en plan. Y vamos a por las siguientes carreritas, que este fin de semana es el Sea Otter en Girona y vamos a estar haciendo una Eliminator, así que estar atentos y vamos a darle.